Tal parece ser que la actividad de objetos extraños sobrevolando Japón después del terremoto del 11 de marzo del año 2011 va en aumento. En internet ha circulado una gran cantidad de material donde se pueden ver formaciones de objetos esféricos realizando extraños movimientos, todo esto a plena luz del día. Parte de este material que se ha puesto en internet ha sido señalado como falso. Es por ello que debemos estar atentos a la información que se genere con respecto a estos avistamientos, ya sea para confirmar si en verdad fueron hechos por computadora o estamos ante material auténtico. Es de tomarse en cuenta que los medios japoneses de comunicación han ignorado estas posibles evidencias, como si se tratase de una especie de campaña de censura. Y es que, desde la crisis nuclear que afecta en estos momentos al llamado país del sol naciente, estos objetos se han dejado videograbar en diversas ocasiones. Son objetos que parecen querer llamar la atención sobrevolando lugares como la planta nuclear de Fukushima y poblados muy cercanos al emblemático Monte Fuji. Veamos las últimas evidencias que se han podido grabar en Japón, a más de un mes de haber ocurrido esta catástrofe natural. Analicemos primeramente este video grabado el 31 de marzo del año 2011. Vemos una serie de objetos de color blanco. Son 7 objetos que están suspendidos en el cielo. De repente, con un movimiento muy veloz, uno de los objetos avanza hacia la izquierda y queda suspendido. Segundos después, comienza un movimiento ascendente. Observe. La cámara capta el paso de un ave. Se perciben algunas nubes de fondo. El testigo hace un zoom hacia los objetos y el video termina. Ahora veamos este otro video, tomado entre el 2 y 3 de abril cerca del Monte Fuji, al norte de Tokio. Esto según la descripción que acompaña al material. Vemos varios objetos, otra vez con las mismas características. Objetos redondos y de color blanco suspendidos en el cielo. El camarógrafo hace varios acercamientos para no perder detalle. Vemos las nubes que dan más elementos a este video. Y cerca del final, estos extraños objetos comienzan a descender muy lentamente. Observe las imágenes. O este otro, del cual no se sabe si fue tomado exactamente en el poblado de Fukushima o cerca de allí. Solo se sabe que fue grabado el 5 de abril del año 2011. Primeramente vemos una panorámica del lugar. Se aprecia una carretera, varios árboles en la parte posterior. El camarógrafo se enfoca a los objetos. Vemos otra vez esta extraña flotilla. En esta ocasión son 5 objetos suspendidos de pronto. Del lado izquierdo se acerca otro objeto un poco más grande que avanza de izquierda a derecha. Aquí las referencias son importantes, la copa de los árboles que se observan de fondo, además de la carretera que se observa al principio del video. Como ya lo habíamos planteado anteriormente, no parece ser muy extraño que se vincule la actividad nuclear con las apariciones de objetos voladores desconocidos. Pero ¿qué interés pueden tener estos objetos al sobrevolar, por ejemplo, Fukushima, un lugar afectado por un derrame nuclear, o lugares señalados como de actividad volcánica como lo es el Monte Fuji en el Japón? Lo que sí queda claro es que los objetos están presentes en prácticamente todas las catástrofes, tanto naturales como las causadas por el hombre, como un testigo pasivo, distante pero presente, un testigo que a lo largo de la historia ha estado allí observándonos.